¿Cómo le va a Micaela Vázquez? ¡Fuerte el aplauso para Mica! Actriz, un bombón, la rompe en Dulce Amor, ha estado en Floricienta, en Rebelde Way. ¿Dónde más? Ha vivido mucho tiempo en Madrid. Viví muchos años en Madrid. ¿Qué más? Bien. Y tengo muchas cosas para contar de vos, pero voy a tratar de dosificarlas. Me da miedo, Germán. Es que hay una relación, nos conocemos hace mucho tiempo, la quiero mucho, Mica es un amor de persona, pero ahora las acciones de Micaela Vázquez, no como actriz, pero como persona, han caído. ¿Por qué? Y porque las elecciones en la vida se tienen que pagar. ¿Elegí mal? Y yo creo que... ¿Qué pasa entre vos y Marconi? Porque vos fuiste invitada a la cancha por Marconi para hacer un tape, una cosa muy profesional, y de repente me entero que hay un chichoneo. Le remé una nota impresionante. Sí, sí, bueno, hay que remarle todo. Pensé que iba a decir impresentable. La característica de Marconi es que hay que remarle todo a él. Él le puso onda, le puso esfuerzo, pero la verdad que se la remé, se la terminé bien arriba. Sí. No me acuerdo el puntaje, cómo fue, no, pero... Bien, estuvo bien. Bueno, para vos, malo para él. ¿Vos le pusiste dos? A él. 8. Pobre, no, fue linda la nota. ¿La pasaste bien? Sí, yo la verdad cuando me dijeron, tenés una nota un domingo, dije, fue un domingo. Bueno, después... Y con este pibe, lo llamé a Ger, le dije, Ger, ¿qué onda, Juan? Me dijo, viví tu experiencia, ¿viste? Está bien. Sí. ¿La pasé bárbaro, le mando un beso a Juan. El señor Zavala me dice, ni me acuerdo de la nota. Vamos a recordar parte de lo que hacían Marconi y la señorita, por favor. ¿Cómo arranca la salida si este es el comienzo, digamos? Cada uno por su lado en un punto de encuentro. ¿Puntaje? La verdad, hay que ser sincera. Y... un 5. Clima de cancha, ya llegamos al lugar en colectivo en donde la salida va a tener efecto. ¿Cuánta adrenalina? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa ahora? Mira, popular de Racing, donde están los muchachos, bombo. ¡Qué linda vida! Fue pésimo, ¿verdad? Fue pésimo. Claro, 5 y medio. Mirá, ya quería abrazar. Está buenísimo la figura, Marita. Igual acá, aparte compré una garrapiñada, me dijo, ¿tenés hambre? Y para él de la garrapiñada, me diciendo, yo te compro algo, quédate tranquilo, un hambre la garrapiñada. Compré otra cosa. Compré un chorro, claro. Estamos cumpliendo. Bueno. Vení sumando. Bien. Poco a poco. Ahí está el chorro, bien. No, compré yo el chorro. ¡No! Por favor, Marconi. Igual lo abrazaste fuerte. Lo abracé mucho, te escuché cuando le dije. Le vi. Lo vi. Mirá la opinión de la mujer, cómo se dio cuenta. Mirá. Guarda. Agarró de la cabeza. A veces viste la confianza por debajo. Después me di cuenta que te llevó a la tribuna contraria, digamos. Sí, yo de Boca, él me llevó a la de Racing. O sea, hizo todo mal, dejó buscar en bondi. Por eso te digo que se la remé, se la terminé con un 9. Comamos un pan. Si hay algo entre ustedes, es un grosso. Lo hizo todo al revés. Hace un seductor de algo. Vamos a cerrarlo en un 9, una buena salida. Para mí, llevar a una mujer con una salida bien armada, carpa. Bien, eso es un amor el final que le diste, porque realmente era para un 1. ¿Qué seductor? Para un 1. Muy bien, Mica. Igual hubo una apretón ahí. Un abrazo de más. Que nada, ya después de 5 horas de estar juntos, viste, te compro una garrapiñada, bueno, está bien la garrapiñada. Ponele que garpa. Y ahí las... Este fue el inicio. Sí. ¿Cuál fue el final? No me pongas en esta situación. ¿Hubo algún momento? No hay final. La nota terminó. ¿Hubo alguna insistencia moscardona? Sí, señor. La verdad. Realmente fue muy ubicado. Terminó la nota, me llevó a mi casa. Marconi es un tipo divino. No me pidió el teléfono, no me pidió nada. Todavía me vino a buscar, me dijo flaca. No, mentira, mentira. Terminó ahí. Para nosotros sí nos pidió el teléfono. Puedo confirmar que no hay nada, que no tenés ninguna intención de estar con Marconi. Lo podemos confirmar en cámara. Obviamente. Que no estuviste, porque Perdón. Esa risa final. Él contó otra cosa. Porque si no, te juro que lo tenemos que echar ya mismo. Utiliza el programa para levantar. Pero puede haber amor también. ¿Por qué levantar? Sí, Zavalita, por favor. Igual Marconi es un tipo, una pinta infernal. Infernal. Pero es muy feo que cuando nos reúne a todos. A mí sí. Para mí es. ¿Qué dice? Si te escucha hablar, ¿qué te dice? No existe nada más. Yo estoy ayudando a mi amigo acá. Es muy
muy feo cuando nos reúne todos los hombres en el bar y cuenta lo que hizo. Agarré a Micaela. No, no, no. Sí, dijo eso, yo lo escuché. A mí me da vergüenza. A mí también. Él con esas cosas de hombres que viste que a veces los ubica como diciendo, ah, qué geniales. Y yo te defendí, dije. Y yo dije, esto es mentira. No, nada tiene con Micaela. Por eso quería confirmarlo con vos. Muy bien, ya está. Que, igual se suelte, quiero... que se suelte el rodete, se saque el bigote. No, no, si se suelte el rodete, que se afeite, por favor, que para no. Mí, ¿por qué? Hay que cortar el pelo antes. Es un desastre. Mejor que lo deje el rodete que se aproveche y vaya. Bueno, me permite una cosa porque sí. Es un análisis muy... profundo. Profundo con respecto a este tema. ¿Sobre este tema? Sobre este tema, porque ella, he leído de ella muchísimo, no es para nada una niña tímida. No. Todo lo contrario, o sea, le gusta un hombre y va directamente y se lo encara sin ningún problema. Depende. ¿Puedo de okay. la respuesta que dice? Mira, soy un poco de ir al frente, soy de encarar. Bien. De ir para adelante cuando veo que da para eso. Claro, ahí eso, está. Eso da la situación. Si la situación lo amerita, ¿por qué no? Porque ¿cuándo te das cuenta que da quedó para de eso? Modelo. Son las 6:50 de la mañana. Son las 7 y no pasa nada, te mira y te hago un ojito. 6:50, el flaco te mira, vale. Claro, ya te bailé 4 temas al lado, dimos la vueltita, me quedé todo y no pasa nada, te digo, va. Está durmiendo. Sigo, le das una almohada, bien, tomá, Mica, flaco. Muy bien. Sigo Mica con, de armas tomar. Sigo con la respuesta de la señorita Micaela, dice justamente la sutileza. Si me doy cuenta, soy muy sutil, o sea que es una marca. Una sabe las armas de seducción de una y yo las uso. Bien. Que tiene un winch. A veces sirven, a veces no. Claro, a veces uno piensa que con eso puede ir para adelante y te dicen, no, flaca, pará, estás haciendo cualquiera. ¿Te pasó? ¿Pasó eso? Y a veces uno, viste, decís... yo creo que esto va y como que te acercás, haces algo y es como, no, no. No, pero ese chico no te vio bien. Claro. Pero ¿qué para, no le pasó nunca. Sí, nunca le pasó. No, pasó, pero quería saber eso. Y una de las armas de seducción de... son las tímidas. Y una de las armas de seducción de Mica es, si estás en un boliche y Mica te empieza a bailar, ya está. Directo. No mientas, Germán, porque yo bailo con todo el mundo. ¡Ah! ¿Qué pasa? No. ¿Le gusta bailar? No, gusta pero digo, bailar. Un arma de seducción es el baile, porque te moves muy bien, Mica. Ah. Sí. Claro, me gusta bailar con todo el mundo. ¿Eso qué es? No, lo hace así. Mica, escuchame, claro. Si baila así no lo va a mirar nadie, te lo digo. Ayer la música disco así que fue. A mí me fue muy bien así. Perdón, voy a corregir. Te saco, me lo gané así. Te sigue yendo. Te sigue yendo, yo también lo voy a decir. Tienes una hija de 30 años. Te golpeas con estos dos salames. Ese es súper abuelo. No se olviden. ¡Viva Mex! ¡Viva el súper abuelo! Tiene una hija de 30, Pirulo, que le dijo, papá, me das vergüenza. No, ya no es más la hija. No es más mi hija, yo no la reconozco como tal. Y ella me dijo, espero que nunca tengas una novia menor que yo. Bueno, está bien, por ahora venía respetando. No lo pudo cumplir. Y yo le dije, ojalá que nunca más crezcas. Vos estás tomando la edad en que te lo dijo, que fue 22 años. Yo los 20 años, perfecto, después ya está. Claro. Esa edad. Discúlpeme esta situación, pero esto... ella es un poco así, porque todo lo fue consiguiendo a partir de la mentira. ¡No! ¿Cómo le vas a decir eso a la invitada, por Dios? Dígame si es cierto o no. Micaela, no para entrar al mundo del espectáculo no solo mintió descaradamente en su inexistencia del currículum, sino que por poco hace deshidratar a su abuela Elsa en una espera de un casting. Por favor, ahí tienen las cámaras, por favor, diga si esto es verdad. Porque estamos viendo la verdadera Micaela. No fue así. A ver... mi abuela me acompañó a mi primer casting porque mi mamá me dijo, sos muy chica, tengo miedo, el colegio. Y yo entonces llamé a mi abuela por atrás. Le dije, abuela, por favor, me acompañás, me muero por hacer el casting para chiquititas. ¿Era? 12 años, más o menos. Fue la abuela. Y mi abuela me dijo, sí, ¿cómo no te voy a acompañar? Mi abuela no entendía ni a dónde la llevaba. Sí. Y entonces ahí le dije a mi hermana más grande, vení vos también, porque si yo entro al casting, nada, son 15 minutos. Correcto. Bueno, no, 3 horas de casting, mi abuela fuera en la cola, sola. Pobre, 70 y pico de años, una santa, mi abuela. Ni un vasito de agua, nada. Nada. Yo estaba feliz en estaba la mía y le dije a mi hermana, hacete cargo, yo... gracias. Estoy en esto. Estoy en esto. No dijo que en el currículum usted no inventó que había estado participado en ¿quién cosas. No habrá diga, hecho por favor, que es ella.
sí. Usted ya sí, sabemos. Dije que bailaba, que cantaba, claro. Que actuaba un montón, no sé, claro. No me daba ni la edad. Era como, pero si tenés 10 años, ¿dónde se te pasó? Claro. En Hollywood, no, en Hollywood. Sí, empecé de re chiquita, estudio en la escuela de no sé quién hace un montón, pero esa persona ya no tiene escuela. Bueno, no importa. Eso lo hizo los dos. Inventé, sí, inventé un poco. Inventó, pero esto de engañar, termino con esto, porque es importante, es un poco la trilogía de esta situación. Cuando entró a Chiquititas, vio la escenografía, se deslumbró, hizo que se deslumbró y empezó a llorar, que esto conmovió a todos los productores. ¿Es verdad? ¿Cómo es verdad? Fue? Yo me salió la primera lágrima y dije, esto garpa. Y me largué yo. No, mentira, mentira, mentira. ¿Qué mentira? No, me puse me emocioné porque Chiquititas era como el sueño de cualquier chica en ese momento, entrar y ver los estudios y veía todo. Y, sí. Y Cris Morena, que era como un ícono para mí, sí. Y estar ahí. Y utilizaba el llanto para conseguir para cosas. Aumento de sí. Sueldo. No, no fue así. Me emocioné de verdad. Fue de la chica. Se emocionaba todos los días que vi la escenografía, era raro. No, eso. El primer día que entré, después ya me relajé. Pues una vez que me dijeron que estaba dentro, me relajé. Si no, yo. Me dijeron que iba a ganar, todo ahí se relajó un poco. Bueno. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Sí. Con una pregunta gancho, sí. Usted sabe bien de qué se trata, Micaela la responde luego. Atención, vamos con todo. Max. Ella se encontraba en la primaria, muy pequeña ella. Y en un momento decidió envenenar a sus compañeros. ¡No! ¡Ay, muy bien! ¡Qué barbaridad lo que está diciendo! La pequeña Silla. ¡Este es bravísimo! Remedio creo que hay... Están los familiares de algunos compañeros, sí. Ya no están entre nosotros, lamentablemente, viéndolo y que pueden salir como testimonio, no ahora, sino en el próximo. Perfecto. Pausa y contesta. ¡La pequeña Murano! ¡Ya venimos! Saludo a un muchacho colombiano amigo que lo conocimos en Madrid en uno de los viajes que yo hice y estaba Mica ahí. No me acuerdo, era el nombre divino. Jefferson era. Sí. Ojo que su fenómeno te paraliza, Terrible. Bueno, bien. Había una pregunta gancho, Mica, que tenía que ver con tu comportamiento. Envenenabas a tus compañeros. Sí. Queremos saber por qué. No fue así. Fue lo siguiente, nos dice la maestra, chicos, para mañana tenemos que hacer maquetas con viste que llevabas los de los remedios. Las cajas. Las cajitas. Sí. Bueno, sin los remedios, obviamente. Claro. Llevamos las cajitas y mi mamá me dice, bueno, toma estas cajitas que están vacías. Y yo dije, son pocas, quiero más. Entonces empecé a robarle a mi abuela y nunca me di cuenta que estaban eran las pastillas para la adentro. Presión, de para el corazón, pastillas. Pero las del corazón eran, estaba lleno el paquete y eran como las aspirinetas, eran rositas chiquititas. Entonces yo llegué al otro día al colegio, chicas, miren, traje un montón, vamos a hacer un montón de edificios. Y una dice, pero tiene pastillas adentro. Ay, son aspirinetas, qué rico, prueben, prueben. Y empecé a darles a todo el curso. No, genial. Pastillas para el corazón y de repente a la... No pasó nada porque... Tres heridos. No, pero de repente la mitad del curso en el hospital, en el tornuto, sin internados. No pasó nada. No pasó nada. Mi mamá me vino a buscar, me dejó sin cumpleaños. Mamá, gracias, sufrí un montón. Casi matás pero a medio colegio. Pero sí, casi matás a medio colegio. ¿Vos quedaste sin cumpleaños y tu compañero también? No, peor. Murieron, no, sin no murió nadie. No cumplieron nada. Peor que ella no tomó. Yo no tomé. Yo le decía... Pero es típico de envenenadora. Sí. Probate esto. Buenísimo. Fue terrible, ¿no? Mi mamá me dijo, no tenés cumpleaños, me faltaban 20 días para mi cumpleaños. Y te quedas sin cumpleaños. Yo, no, mamá. Y sí, me dejó ahí sin le diste la pastilla a tu mamá. Dije, no me sobró una. No, bueno, vamos a ver la Mica en acción. Sí. Tenemos imágenes del Buda en Madrid, un boliche muy conocido. No, vamos a empezar mejor con Floricienta, ¿eh? Me parece mucho más atinado. Bien. Floricienta, muy jovencita, muy chiquita. Vamos a ver. A ver, dale. Bueno, la verdad, estabas igual. Igual, ¿sí? Esa carita sigue igual. Sí. Yeah. Bueno, más chiquita. Hace muchos años, Y ha pasado, sí, ha pasado 2000, mucho tiempo. Sí, 2004. Perfecto. También tenemos, creo que fue después de esto, si no me equivoco, Rebelde Way. No, bien. Antes. Antes de esto, Floricienta fue Rebelde Way. ¿En serio? Ah, pero hace una Rebelde Way fue 2002-2003. Claro. Claro, yo ya era grande, en ese momento no veía esos programas. Eso sí, está bueno. Bueno, y vos ni hablar. Yo lo veía. Mex no había nacido. Yo veía Rebelde Era tu Way. Programa favorito. Yo veía Rebelde Way y me vestía como los Rebelde Way. A ver, vamos a ver Rebelde Way, por favor. A ver. Era bien rebelde Way. Ahora, decirle eso a Arturo Bonin. Era el padre. Era mi padre, el director de la escuela. No era tan buenísimo. Y ahora trabajas también con él. Y ahora trabajo también con él, sí, mi amor, lo adoro. Que es el papá de Mecho Oviedo ahora, en Dulce Amor. Pero está ahí medio con mi mamá, con Georgina. Hay onda. Hay onda. Y a mí no me gusta, porque yo quiero a mi papá.
que es Cacho Castaña. ¡Ay, qué boludo! ¡Qué mujer! ¿Cómo está Dulce Amor? ¡Qué éxito! Tiene un problema de identidad grande. Me gustaría que vuelva. La actuación de Germán. ¿Sí? Pero me gustaría que hable, pero sí, sin sorna, que hable de verdad. ¿Le pareció una excelente actuación la de Germán? Ya está con ese. Lo vi muy relajado, vino muy tranquilo. No está diciendo nada. No sabía nada de la letra. Eso está bien. Lo ayudé. Es verdad. Y bueno. Salió eso que vieron. Salió. ¿Pero quieren que vuelva? Fue muy generosa. Fue muy generosa. No, porque la quiero mucho. Y aparte yo a él también. Pero bueno. Podríamos hablar de aquel colombiano que... No, está bien, dejémoslo. Pero no lo vamos a hacer. Hoy vas a poder ver en Graduados también. Hoy es verdad, vi los adelantos, te vi muy bien. Me gustó mucho lo que hiciste. Más que Dulce Amor. Más que Dulce Amor. Sí. Es más, no quiero... Bueno, voy evolucionando. Mostrate una faceta más real tuya. Claro. Viste, de hace años atrás. Muy ochentoso estoy en ese. Muy ochentoso. No, porque estoy conduciendo un evento. Digamos, es más lo mío, digamos. El evento del mariposón. Pero bastante... Bueno, eso no es lo mío. No, pero es el evento así. El evento. Pero me parece muy bien que tenga la idea de que no vuelva a la novela que usted está. Pero bien. ¿Te das cuenta cómo estás? Estás con frío. ¿Qué pasa? Está con frío. Está con frío. Tómamelo de abajo, la pernita de abajo. Es un canal de deportes, ¿sí? Y todo el tiempo... Parece un palomón. A vos que me gusta estar todo el tiempo con los rollers por los pasillos, estar con la pelota de básquet de acá para allá. A mí me gusta, me divierte. Por favor. Un palomón, parece. Bueno, pregunta. Usted sabe muy bien que toda la gente que viene acá, más siendo artistas, tienen sus TOC, sus neurosis, sus locuras, ¿no es cierto? Tengo entendido que usted tiene un don inútil. No, ¿por qué? Inútil, si no sabes. Que memoriza el número de documentos de sus gente querida, sabe de memoria sus DNI. ¿No lo considera inútil? Si trabaja en la verdad que sí, pero ¿es cierto? Alguno, por ahí, el de mi hermana, el de mi amiga. Le pasaron mala información, ¿no? Estábamos de viaje de egresado, como me aburrí, sí. Me fui antes de un boliche, pero jamás le avisé a Mica y terminé llegando más tarde al hotel porque fui a dar una vuelta, Mica se dio cuenta. Ahí cuenta que tenía todos los documentos. Ahí está, sí. Inútil. ¿Pero quién cuenta eso, una amiga? Mi mejor amiga, sí, Dai. Dai. Sí, me pegué un susto, es verdad eso, justo el de ella lo sabía. Ahora sí. Sabía eso. Pero ¿qué otra evidentemente cosa? Tan buena memoria no tiene, porque recién no recordabas nada. Porque me acuerdo pocos DNI, claro. El de mi mamá, el de mi papá, el de mi hermana. Igual es y un el montón, de ella. Perdóname. Es yo un no me acuerdo de ninguno más que el mío. Acordarse. Yo tengo mucha memoria visual. ¿El de Marconi? Ah. El de Marconi también lo sé. Pero ¿qué otras tienes? ¿Qué otras cosas tienes muy ordenada? ¿No le gusta que le toquen algunas cosas? Algún... Sí. Soy ordenada. Mi hermana dice que no, pero yo me considero que soy ordenada. Dentro de mi lío yo me entiendo. Bien. Ajá. Entonces no sos ordenada. ¿Y qué cosa no le gusta que le hagan en la intimidad? ¿Dónde vas? Le gusta todo. Mira, le gusta todo. Pregúntale a Marconi, aparte de preguntar algo. ¿Cómo se pregunta a ella? Pregúntale a Marconi. Estoy hablando del su seno. ¿Qué crees? ¡Qué loco! ¡Está empeorás! ¡Lo voy a matar! ¡Te sentás ahí! En su seno familiar. En su seno familiar. No puedo terminar. Hay algo que indudablemente, no sé, que le molesta, que poner la mesa. Que le saquen la comida. Que le saquen la comida, que le prueben. Algo le debe molestar. Que me toquen la ropa. Ahí está. ¿Puesta? Mis hermanas. No, pues. La ropa del placar. Que me la saquen sin permiso. Sí. La ropa. Sí, la ropa. Claro. Sí, y chicos, sí, por favor. Del placar. Bien. Ah. Bien. ¿A dónde quiere llegar, señor? Sí, quiero saber el grado de locura que tiene. Ahí está, a ver si hay alguien del otro lado que tiene interés en usted, en casarse con usted. Sí. Entonces quiero que se muestre cómo es de verdad. Nada más que eso. No, pero ya no se está mostrando cómo es. No, soy así, no me molesta. Soy muy buena para convivir. Bien. ¡Ay! ¿Pero te estás vendiendo? Sí, me estoy vendiendo. Si alguien quiere mi servicio. Bueno, vamos a verla a la señorita en el éxito de este momento, uno de los grandes éxitos, que es Dulce Amor. A ver. Fíjese. La señorita en Dulce Amor. Ahora nos va a contar, después de la pausa, quién besa mejor de todos sus compañeros, porque parece que se chapó a varios. ¿Ya ven? ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Queremos saber, porque hay poco tiempo, primero gracias por haber venido, Mica Vázquez. Gracias a ustedes, chicos, un placer. ¡Bravo! Suerte en Dulce Amor. ¿El que mejor chapa? ¿Quién es? Ay, Dios. ¿De Dulce Amor? No, de la vida. De la vida, de la vida. Bueno, Juan, la verdad que... ¡Marconi! ¡Marconi!
Marconi, Marconi, Marconi. Ya que lo último que decís al aire. Era un chiste. Chapo mal, chapo mal. No. Con Nico Riera nos damos muy buenas.